Bueno, recién llegamos a La Paz, vinimos hasta acá, hasta el puerto, donde se bajan las embarcaciones. Hay un movimiento de lancha, no sé por qué tantas lanchas en este momento. Día previo al concurso, la fiesta del surubí entrerriano. Bueno, ¿cómo anduvieron? Bien. ¿Tienen premio o no? ¿Saben? Interviniente con esta pieza de 87 centímetros, se queda con la posición de líder, ganadora entre las damas, Mirta Chamaoca, Goya, Corrientes. Y este momento con aplausos lindos para Mirta Chamaoca, Goya, Corrientes. Para varios asados, los muchachos, ahí está. Fuerte el aplauso, alegría y algarabía en esta realidad del surubí entrerriano de La Paz. Ahí, aquí está el trío. Rudy, Rafini, Federal Cachencho, Federal 5. Piezas, 399 puntos. Muy bien, lo ha decidido uno de los representantes de turismo del gobierno de Entre Ríos, lo dice en escribana. Lo va a donar para el Hospital 9 de Julio de La Paz. Para la cooperadora del Hospital 9 de Julio de la Ciudad de La Paz, los 5.000 pesos a través de este equipo de Santa Fe y Paraná, respectivamente, de Andrea Rece y... Y el quinto de la pieza mayor. Hicimos el quinto de la general por trío. Quinto de la pieza mayor. Una pieza de 95 centímetros, señoras y señores. Vamos hablando, Pichito, que pasa los 7 kilos seguramente. Y algo más, vos que sabés, Santi, de eso de el atigrado o el pintado. 95 centímetros. Kevin Velázquez, de la ciudad de La Paz, ganador del quinto lugar a la pieza de mayor longitud en el surubí entrerriano de La Paz. Ayúdenos a este momento de coronación para el paseño Kevin Velázquez. En la 23ª edición de la fiesta del surubí. Y vamos a ir al cuarto lugar de la general por trío. Cuarto lugar de la general por trío. De La Paz son ellos, Franco Mainondi, Eri Elner y José Santoloni. Cuarto lugar, con una pieza de 96 centímetros. Un centímetro más que el quinto puesto. De Montevideo, Santa Fe, Germán Briuschi. Vamos, premiamos. A Germán Briuschi, Montevideo, Santa Fe. Puesto número 3. Tercer lugar de la general por trío de embarcados. Lancha número 191, 315 puntos, 5 surubíes, José Biase, José Jacinto Biase y el chiquilín Schoemmler, pirata del Paraná, ciudad de Paraná, David Schoemmler, Biase, papá e hijo, adentro. Plato de honor, regalos extras, realidad. El pescador de La Paz, Juancito Ojeda, de la Cantimplora, ganó el tercer premio económico y regalo para el hombre Juancito Ojeda, de la Cantimplora, de la ciudad de La Paz. Embanderado el hombre, entra. Aquí está Juancito.
Pasito, queda la Cantimplora, mirá cómo dice allí. Acá se juega La Paz. Entre Ríos, Barra Pesquera, la Cantimplora, señores, con una realidad económica que comienza con este tercer lugar, el segundo y el primero también, regalos por parte de la Comisión Municipal de Pesca, los organizadores de esta realidad. Los surubíes tienen ellos de buen tamaño, uno de ellos, dos. Plancha número 83, puesto 2 de Federal, Jorge Garey, Joaquín Garey, Héctor Draghi, adentro. Federal, Cachencho Federal, adentro, señores, Garey, Garey, Jorge, Joaquín y Héctor Draghi, 337 puntos, 4 surubíes, posición 2. ¡116 centímetros! ¡Un metro! ¡16 centímetros, señoras y señores! Uno como lo que sacaste alguna vez, ¿no, Raúl? ¡Señoras y señores! El puesto número 2 de la General Oficial Individual por pieza de mayor tamaño, Gustavo Planicic, Reconquista, Norte de Santa Fe. Entre Real, un metro 16 el surubí para Gustavo Planicic de Reconquista Santa Fe. El trío que obtiene 5 surubíes, 399 puntos. Lancha número 79 de Rudy Raspini. Jorge Damián, Rudy Iván, Walter Rudy, Eugenio Raspini, Federal y La Paz. Aquí están los ganadores. Ganadores. Chicos de Federal y de La Paz, que les asienta bien esta movida pescaril. Rudy, Jorge Damián, Rudy, Iván Walter y Eugenio Raspini ganaron el surubí de La Paz, 23ª edición. El trío ganador de La Paz va a Goya 2017 a fin de este mes. Ahí entrega la premiación oficial 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril. Noches de fiesta en Goya Corriente con la fiesta nacional del surubí. Y ellos, los ganadores, Rudy Raspini, del equipo de Federal, se llevan las inscripciones. Sin costo, claro, el regalo de la fiesta nacional del surubí de Goya. A pescarlo aquí, ya querido Ayala. Un abuelo de estas zonas del Paraná paseño, surubí grande, para el ganador de esta edición 23. En un 1 de abril de 2017, 1,30 m, lo tuvo Sergio Rubén Berti, Santa Fe. Saque la espina, palmas. Dejar que lleve y domarlo un rato y mantenerlo vivo en los movimientos, señores. Lo pudo hacer el chico Berti de Santa Fe, de Chaque la Espina. Aquí está el regalo de 1,30 m.
¿Cómo se dio la movida de 1,30 m? A ver, contale algo de, del momento ese que se vivió arriba de la lancha en el momento exacto. No hay forma de explicar lo que sentimos ahí. Es algo único. Chacra, Fina y yo, dice lo más. Chacra, Fina, Club Náutico Román. Gracias a la gente de Entre Ríos. ¿Pegó una llevada grande o no, maestro? ¿Cómo? ¿Pegó una llevada grande o no? No, menos. Chiquitito. ¿Y, no, y con el multifilamento o nylon? Nylon. Nylon todo. ¿Qué río? Un titán y una caña del Colo. Para la gente de Atlético, vamos, una caña del Colo. Ahí está Sergio Alexi, señores, comentando cómo fue. Se lleva el premio lindo, allí está el regalo de la pieza mayor que entrega el intendente Bruno Zarubi. Estábamos pidiendo que nos dé explicaciones, muchachos. No fue con multi, como lo pecaba Chani, sino con nylon, ¿eh? Ahí. Ahora tengo que decir, papá, me tengo que desquitar de alguna cosita. ¿Oíste cómo es esta? Ahí está el regalo, allí está el ganador. 1,30 m del Chaque, Chaque de Fina, Chaque, señores. El Robal Santa Fe, el ganador, se llama Sergio Rubén Berchi. Que bueno, la estamos presentando ahora. Ya teníamos una con parabrisas y ahora sacamos una pescadora con plataforma. Así que eso es lo que estamos presentando. Bueno, y lo que vamos a sortear dentro de minutitos exactamente está allí, al ladito de la Guaycurú 520. Una Guaycurú 520 con un Yamaha 40 y un Gauchito 490. Gauchito 490, motorcito que le vamos a poner al Gauchito. El que quiera el dueño. El que quiera el dueño, no digo, pero por ahí un 40 queda muy grande, capaz, ¿o no? Sí, no, de un, hasta 25 HP. Bien ahí, eso me gusta, ahí vamos, exacto. Bueno, se viene el sorteo 490, de esta hermosa, ¿no?, lancha. 490. Julián, vas a ser el responsable de, con la señorita, señora Escribana, de obtener el número de la embarcación que se lleva el Gauchito 490, que hasta un 25 se banca y va como piña, me gusta, navega, nuevos modelos de Astillero La Paz. Señoras y señores, me dice la escribana que, bueno, la gente de Astillero de La Paz ha sacado numerito 201. La lancha 201, Rubén Estibanero, Juan José Sosa, Darío Garda. Chacarí se lleva el Gauchito 490 de Astillero La Paz. Es un momento muy importante este. Es un premio de real alegría, agarabía, un premio esperado, ¿sí? ¿Ya está? Me va a decir la escribana el numerito de la lancha, Guaycurú 520. Qué lindo momento. Vos me mirás y yo te miro y vos sabés por qué miro para aquel lado. Dígame el numerito, señorita escribana. Señora escribana. 131. Seca, 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 roscó, seca, ganó, ganó, seca. De Aldea María Luisa, de Pirucho Safari, ganó la lancha, ganó la lancha, ganó la lancha. Raúl Antonio Seca, Marco Seca, Emiliano Roscó, ganaron la lancha los de Paraná, de Pirucho Safari, Guaycurú 520, Yamaha 40. El sábado pasado ganó el Chani. Y ahora se le dio a Raúl Seca con el hijo Marco Seca y con Emiliano Roscó. Alea María Luisa ganó la lancha, el Guaycurú 520 de Astillero La Paz en la fiesta del Surubí entrerriano. Raúl, que hace 10 años consecutivos que viene al Surubí, Raúl Seca, 10 años consecutivos que viene al Surubí. Un momento realmente importante, creo que merecido también porque hace muchísimos años que está metido en los movimientos de la pesca. En el norte, el sur, el este y el oeste, en todos lados, anda el Raúl y Seca. Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la va a tomar. Hoy quiero contar.
amigos pescadores, así estamos cerrando un hermoso fin de semana en la ciudad de La Paz, la 23 fiesta del surubí entrerriano. Pasamos un fin de semana muy lindo, una jornada muy buena de clima y de pesca para los participantes. Remo, Casa de Pesca y Camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas, Casa Remo, Casa de Pesca y Camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, Pesca y Camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado, 2342-1546-2290. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Ayer me besas y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise amar, y ahora me dice que borró cassette, que no se acuerda de esa noche. Dice que no me conoce. Acá comenzamos el viaje hacia la Patagonia Argentina con un amanecer impresionante. Recién ingresamos a la provincia de Chubut. Estamos yendo hacia Trevelin. Bueno, acá seguimos recorriendo nuestro hermoso sur argentino. Estamos en Cholila, un arroyo con aguas transparentes, un puente colgante de madera que lleva hacia el lago Cholila. Bueno, acá estoy viendo las truchas en vivo. No armamos las cañas todavía, pero las estoy viendo. Me está agarrando una locura. Están acá esperando en el pozón. Bueno, acá estamos en la boca del río, sobre el lago Cholila, un lugar espectacular. Ahí en el río se ven andar las truchas. Ahí está el muchacho, no podía arrancar el motor recién, por suerte arrancó. Bueno, acá llegamos al lago de Puyén. Hermoso también, muy lindo. Y se levantó mucho viento. Hasta ahora veníamos con viento cero. Pero bueno, ahora se levantó
Bueno, acá estamos, una hermosa vista en la localidad El Hoyo, cerca de Puyén y cerca de Lago Puelo. Un paisaje hermosísimo. Los huemules en El Hoyo, Chubut. Cabaña con hostería, piscina, restaurante, un lugar muy lindo. Ya es el atardecer, estamos por ingresar. Sobre la ruta de paso entre Epuyén y Lago Puelo. Este es el río Epuyén sobre el predio de Aldea Los Huemules, en el mismo predio donde estamos acá, donde estamos parando en las cabañas, Aldea Los Huemules, un lugar muy lindo y tiene esta sorpresa, el río Huemul en el fondo del terreno. Mirá, es un arcoíris, tiene la franja roja al costado, hasta eso se le ve, mirá. ¿Sabés que está esperando que le tiremos alguna amiga? Qué barba, mirá. Me habían dicho que habían sembrado truchas, ¿viste? Todas las cabañas iguales. Bueno, acá llegamos a la cascada. Un lugar hermoso. Un lugar mágico, diríamos. Y acá se ve que viene de más arriba. Ahí se ve que viene de más arriba. Oh, hermoso. Bueno, espectacular la cascada. Ciudad del Hoyo, El Hoyo. Bueno, acá estamos por entrar al Parque Nacional Lago Puelo, pero la verdad que me arrepentí porque me cobraban 120 pesos por persona. Fui al parque Los Alers, se me cobraron 120 pesos por persona. No sé, me parece que el Parque Nacional es otra cosa. Esto de cobrar una entrada así, una familia tipo viene, tiene que pagar 500 pesos de entrada. Así que bueno, nos iremos de acá sin visitarlo, de bronca nada más, ¿no? Un poco por los 120 pesos por persona, pero de bronca de que un parque nacional estén constantemente cobrándote entrada. Te cierran las pasos, no te dejan pasar, todas cabañas, todo camping, y para el que viene sin nada, todo pago. Bueno, acá estamos llegando a Bariloche, al lago Mascardi, y hay una bandada de patitos, o no sé cómo se le llaman acá, pegaditos a la orilla. Acá estamos en el recorrido del circuito chico en Bariloche y llegamos al lago Escondido. Muy lindo lugar, hermoso, juncos, mucha profundidad, dice. Lo único que dice, prohibido pescar, qué lástima. No, bancos, mira. Mira qué lindo, hicieron troncos, con los mismos troncos, bancos para que sentarse. Está bueno. Y disfrutar del paisaje. Oh, qué belleza. Hay unos barcos, ahí está bajando un auto, mira. Sí,
marca el nivel del agua. Se ve que con el deshielo debe aumentar mucho. Y tienen esto para medir. No sé cuánto podrá subir un laguito de esto. Espero les haya gustado el programa y nos vemos el próximo jueves por América Sport.